Ok, chicos, ahora sí ya en Cancún. Ahora sí ya estamos en lo que estamos. Leche con chocolate. Está bueno. Sí, sin azúcar, por favor, porque la dieta continúa, ¿ok? Mire, la dieta. Se nota que se note la dieta. No, se nota, no, se nota ahí aquí. Vaya. Bueno, bueno, bueno. Mucho good. Vale. Vamos a comenzar comparando la comida. Vamos a ver. Allá la comida, mucho que desear, bastante. Venga, camarón. Véanme, vamos. A mí me gusta salir de viaje por eso. ¿Por qué? Por la comida. Sí, porque sí me gusta comer, pero yo no sé, pero ¿sabes por qué más también? Porque a mí esta cosita sí me gusta. Y yo si en casa no estuviera gordita o como fuera, y eso yo le dije a la me hiciera esto todos los días. En vez de decir yo lo haría todos los días, le dijera a alguien que me hiciera. Sí, porque no lo podemos hacer. Eso es fácil, hija, venden la masa, solo sí, la harina. Solo es leche, huevo, fruta, lo que quiera. En la casa. Ah, cuando yo hacía, me hacía a mí. Qué rico está esto. Barbacoa. No, no es barbacoa, sí era barbacoa. Pero sí está rico. Yo pensé que era como un cochinita pibito, está más rico. El pozole. El pozole. Igualito. Ah, seguramente. Igualito como la de Jogalito. Ajá, la segunda vez. La segunda vez que lo comimos estaba rico. Yo no había probado huevo blanco. ¿Huevo blanco cómo? Huevo blanco es la clara del huevo. No, yo le digo. ¿Es diferente o qué? Sí, un poquito de sal. Un poquito de sal y perfecto, perfecto. Yo vi el blanco, pero yo no había visto este amarillo, entonces yo dije blanco. No, yo quiero también amarillito. Qué rico. Vaya, Emilia Joana Viera, dígame usted. Ajá. La comida, por cierto, algo que no les conté de Cancún. Bueno, sí les había contado más o menos. Vaya, Diablo, Gustavo, escuchen lo que les voy a contar. Ustedes saben que yo soy guerrero para todo, ¿eh? Mi estómago es guerrero para todo. Yo como lo que sea, hasta cosas arruinadas, podridas, infestadas, con jugado de las moscas en la calle. Todo, si venden un fresco y en la calle y está todo mosqueado, a mí me vale, yo lo compro, me lo tomo. Y yo soy guerrero en mi estómago, no me enfermo en mi estómago. No, yo estoy diciendo porque yo sí que, yo, o sea, estoy enfatizando eso. Pero ¿saben qué me pasó? Cuando regresamos a la casa del día que salimos, antier que salimos desde Cameron, yo regresé, íbamos en el micro, va. Iba manejando, ¿quién manejó? Julio. Cuando íbamos ahí por el kilo 5, yo decía, ojalá que Julio se apure a llegar a la casa. Porque yo tenía, cuando veníamos de regreso, yo tenía un gran malestar en mi estómago, con ganas. Ajá, no me pude dormir, con ganas de ir al baño. Y dije yo, va chivo, tal vez, porque yo voy una vez al día voy al baño, siempre, una tan sola vez en la mañana y ya de ahí no voy, pero a veces cuando no me estoy la hora, normalmente, a veces sí como eso de las 6 de la tarde, ya voy otra vez para sacar los aires y todo. Una tan sola vez en el día. Mi estómago lo tengo educado así, que en la mañana voy, me tardo una hora para que lo que tenga que pasar ahí, y tranquilo, salgo. No, no cambio. Es que no puedo dejar de ir porque si no, es la fuerza ya, la naturaleza. Una pregunta, pero vaya, así como usted, por ejemplo, yo también soy así, no es como que, así que ande mal. ¿Sabes cuándo sí anduve mal y no me gustaba esta versión? Fue cuando la bacteria. Pero mi pregunta es, vaya. Mira la amabilidad, mira la diferencia, la sonrisa. Espérame, voy a terminar de contar eso y después cuento usted eso. Vaya. No, después contamos, es que vamos paso a paso. Vamos paso a paso, vaya. Entonces, vaya. Yo soy guerrero en esta madre. Yo siempre digo y le digo a cualquiera, démosle, comamos, que entre más uno como cosas que le hacen daño, más para mí,
Ajá. No es resistencia, pero es defensa. Ajá. Así como la Emily que viene de Estados Unidos, gringuita, y cualquier cosita le puede hacer daño. Aunque la Emily la ha creado también así, cuando viene aquí, cómelo, ajá, come lo que sea. Entonces, obviamente es viera, entonces por eso tiene que ser así fuerte para todo. Ya come frijoles, va que sí. Aprendió de una vez que no quería comer frijoles. Le dije, bueno, papá, usted es salvadoreño, así que me va a comer frijoles. No, papá, no quiero. Usted le dije, sí, papá, va a comer frijoles. No recuerdo esa vez. Ajá. Es como, me gusta el frijoles ahí, pero como, es que... Ahora si le preguntan, frijoles es una de sus comidas favoritas, ¿verdad, Gustavo? No, todavía no. ¿Sí? Me gusta, hay cosas como... Bonito, por eso, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, como, no sé, tostadas. Mire que, mira, mira la sonrisa, mira la sonrisa. Qué rico. Muchas gracias. Qué delicia. Allá casi que tirado le hacían los vasos a uno. Escúchame, muy bueno. No, yo estoy bien. Bueno, sí, quizás un vasito. Sí, muchas gracias. Gracias, amor. Estábamos comiendo. Pasaba, aquí había una familia como que, no sé si quiero mal, o sea, si es así, como yo lo pensé, pero aquí donde, aquí estaba una familia que se miraba así como de dinero, más dinero y eso, y si no, eso estábamos nosotros. Entonces iba la mujer con todas las bebidas y vio que nosotros no teníamos bebidas y hasta le hicimos así. Entonces se nos quedó viendo enojado y se fue para primero allá a la otra mesa. Y este todavía cuando ya le sobraban bebidas ahí todavía de haberle repartido en esa mesa, le dijo todavía, no, no quieren más bebidas, no quieren esto y lo otro, y nosotros va a llamarle y pedirle bebidas. Y hasta dijimos nosotros, nos estamos atorando, decíamos, y no, no sé. Creo que fue de que la, se enojó la muchacha porque le había pedido otra vez. Que no. Sí, creo que fue porque estábamos en una mesa nosotros solos, ¿no? Y creo que él fue el que pidió, no sé, 5, pero no me equivoco de eso, de que no sé, le pidieron refresco y la muchacha se nos enojó porque le había pedido refresco otra vez. Después se metió eso limitado, refresco a la hora que sea y así. Eso es lo que algo que yo noté también, que el de Cameron, el dicho es... Vaya, permítame, ya vamos a llegar ahí. Vaya, lo de mi estomita, estomaguito potente y fuerte. Ok, entonces yo soy del pensar de que entre más cosas como una, echadas a perder, el organismo de uno va creando defensas para la próxima vez, ya las defensas pelean por una y no deja que uno se enferme. Gracias a Dios yo no me enfermo casi de nada. De nada, gracias a Dios. Cuando me da una gripe me da suave. Cuando me dio el COVID prácticamente no tenía nada. Yo hacía ejercicio como que nada. Entonces, vaya, chivo. Yo considero que soy así como resistente a cualquier cosa. Pero ese día, cuando íbamos por el kilo 5, yo decía, ojalá que Julio llegue rápido y que no haya tráfico ni nada. Así decía. Yo sentí, así me hacía, ya estaba casi saludando. Así, ya se le salía. Entonces, chivo, va, llegamos, cuando llegamos a la sede, yo me acuerdo que solo agarré mi mochila. Yo lo vi. Agarré mi mochila de la que andaba, la llevé al cuarto, dije yo. Sí, me bajé rápido. Ni le ayudé a Yancy, creo, a bajar nada, sino que de un solo agarré mi mochila y me fui para el cuarto. ¿Va? Y cuando voy al cuarto, va resultando que donde yo me cambio y todo, y donde está mi baño, resulta que la mexicana estaba ahí con la gran bulla de música y disque haciendo limpieza, planchando y todo. ¿Va? Y a mí, cuando hay alguien más, no me gusta ir al baño porque se escucha la... Ajá, y entonces no, porque y después uno abre la puerta y tal vez sale el mal olor y todo. No, no me gusta, la verdad. Entonces dije yo, bueno, voy a usar uno de los baños de afuera. Estaba haciendo un gran calorón y todo. Entonces, y me fui para uno de los baños que están ahí por la escalera que va para el segundo nivel. Entonces, ajá, casi siempre voy para el que tiene la ventanita. Y llegué y no había papel. No me va a alcanzar, dije yo, me tocó que pasarme para el otro. Y entonces, chivo, va. Yo dije, ok, es normal, tal vez porque en la mañana no me estuve el tiempo normal que suelo estarme. Sí, boba, fui al baño, sentía como una presión porque tenía que ir. Ajá, fui.
pero era algo que tenía que ir porque tenía que ir, porque uno siente cuando puede ir aguantando hasta que ya no va. Pero esa vez era una emergencia. Ok, chivo, dije yo, normal. Ya como a la hora sentí lo mismo. Yo me fui con Nano a ver unas cosas allá por la casa de él y cuando andaba allá ya andaba bastante incómodo. Ajá, andaba bastante incómodo. No, es que tan así, dolor no me da, no me dio. Sí sentía como retorcijón un poquito. No, es que viera bien raro, como le digo, mi estómago es resistente, pero entonces no me dio así como que una flojera, pero sí una ganas de ir al baño. Y yo iba y sí hacía, pero aguado. Yo sé que estábamos comiendo y todo, pero me vale, va, porque ahí yo bajaba. ¿Ah? ¿A usted le pasó? La Alejandra también hasta vomitó, se enfermó. Sentía mal. Yo me tapé, Joel también. Yo me tapé, yo no podía hacer constipación. Vaya, entonces fui la segunda vez, va. Dije yo, vaya, esto ya no es normal. O sea, cuando andaba con un ano me dio esa presión que tenía que ir y chivo, me fui rápido en la cuadra y otra vez al baño. Y resulta que la mexicana seguí en el cuarto, tuve que ir otra vez al baño de afuera. Chivo, va. Fui a la segunda vez. Luego me fui a trabajar allá a la oficina. Cuando estaba ahí, otra vez como a la hora, otra vez tenía que ir al baño. Fui otra vez al baño. Luego como a las 2 horas, otra vez. Y ahí sí ya hasta para... Sí, ahí sí hasta el chiquito le dolía cuando yo me... Cuando, pues sí, ya yo dije, no, esto ya no, dije. Es que sí era diarrea, pero no era así como que a veces que sale el chorrote, va. Es que sí, es cierto, a veces que son como pitos de que salen. Y eso no, era bien aguado, pero no era así como cuando uno se enferma de una bacteria que vuela, como el cólera. Bueno, no sé, porque como yo me enfermo mucho, yo no sé. La bacteria me dio más que todo dolor, no diarrea. A mí me daba dolor y yo solamente, o sea, como me levantaba en la madrugada con ese dolor, ¿va? Entonces cuando yo me levantaba, yo me ponía así en el brazo, en el lavamanos y yo estaba ahí, porque yo no era diarrea, pero yo estaba ahí y sentía alivio estando ahí, porque yo sentía como que iba a ser, pero no. Entonces el dolor era el que a mí me tocaba. Todavía. Ajá, algo que hace urgente. Vaya, resulta que fui como 4 veces durante el día y ya cuando me iba a dormir como a eso de las 11, 12 de la noche, otra vez sentí el malestar y dije yo, bueno, tengo que ir ahorita antes que me dé más fuerte porque si no, no voy a poder dormir. No tomé nada, ya si me dijo que tomara Pepto Bismol o algo, le dije, no, ahí va a pasar solito. Y el día siguiente le iba a venir para acá. Ajá. Sí, la hora que mandé el mensaje. Pregunté a alguien más, le hizo daño a la comida de cama. Y montón ahí diciendo yo. Vale, entonces eran como las 12 de la noche, creo yo. Y otra vez al baño, huela, pero ahí sí. Mejor lavadito me hice. Mejor me bañé y me lavé porque ya no aguantaba. Sí, mejor lavadito. Pero lo que les quiero decir que fue la comida de Decamero. La comida de, no había, no comimos nada más que no fuera comida de Decamero. No, nadie, nada no, más, no, nada más. De algo que sí me pareció bien extraño era que cuando yo agarré varios chorizos y salchichas y cuando uno los comía hasta ácidos, se los comían de adentro. Sí, no, sí, no. Yo creo que eso también No, sí, la verdad que no. Pero bien, eso es nomás una historia de la comida, porque hoy estamos comiendo y aquí hay muchas opciones tan ricas. Yo y Gustavito cuando... Gustavito, yo el burro por delante, gracias. Yo y Gustavo. No. A Gustavo y yo. Ajá. Hasta en inglés. Gustavo y yo cuando comimos la cena habíamos terminado, pero nosotros en Decamero. Ajá, cuando en Decamero, pero nosotros corrimos hacia el cuarto porque ya no aguantábamos. O sea, ya sentía que iba a salir también. Y luego todo el día también, así cuando yo iba al baño, ya hasta me dolía también. Es que sí me enfermé sí. Bastante. Hombre, Gustavo. Entonces estábamos tomando turnos en el baño durante las noches. A mí donde sí me dio así es cuando me tapo. ¿Cuándo qué? Cuando me da el estreñimiento. Ah, bueno, ah. Ahí siento. Yo le digo, aquí a la
prendían de cámara, entonces sí me tapé. Yo no podía hacer, porque yo leía raro, incluso la chiquilla me dije, yo porque estoy comiendo, yo no puedo hacer. Y yo el estómago así lo andaba, yo no aguantaba, incluso cuando ya la última. Y incluso cuando fue la hora del almuerzo, que teníamos que salir, yo no comí bastante, yo comí un poquito porque ya no aguantaba el estómago. Y entonces ya cuando llegué a la casa, usted preguntó que como, que ni andaba mal, ¿va? Y yo la verdad no podía hacer. Y ahí sí, hasta el siguiente día ya pude hacer. Pero bien, ahorita, bueno, aquí hay más opciones de comida, hay como tres buffets, así que ahorita probamos uno poquitito y luego vamos a otro, a ver qué tal el otro. Sí, yo sí, poquito. Yo le había gustado poquito, es que este es Tico Segundo. Como que de verdad fueran familia, man, porque él no es familia de Tico, pero sí, parece familia. No, es de parte de Yancy. ¿Ah? Sí, no, pero es que no quiero que vaya a poner así todo inflado después, va, y peligroso, si come demasiado. Es cierto que ahorita está en una etapa de desarrollo, pero si no se cuida, igual se puede ir para los lados también. No me líe. No se llena ahí, se imagina. Bueno, luego vamos al segundo restaurante a ver qué tal, y por ahí vamos a andar conociendo un poco el lugar, y ya les contamos cómo está.